Reinaldo Tilgua asegura que está viviendo un gran torneo en clausura y le agradece a Héctor Vargas por la oportunidad que le está dando. El chino confesó que aunque sea complicado ganar en Tocoa, los Albos van con la mentalidad de regresar con los 3 puntos. Gracias a Dios el equipo ha trabajado bien, con mucha más confianza y confiando que se puede ir a hacer un buen partido a Tocoa. Una de las canchas chinas donde Olimpia no sabe cómo ganar, no puede ganar todavía. Sí, no se ha ganado y eso a veces lo compromete más a uno a ir a intentar jugar mejor, hacer bien las cosas y sabiendo que algún día vas a ganar. Dios primero puede hacer este fin de semana. Duras de visita allá en Tocoa y a consolidarse en el primer lugar siempre. Tenemos 2 resultados, ganar y empatar. Son los resultados que nos sirven para mantenernos en primero, entonces vamos confiando en Dios por sobre todas las cosas que podemos hacer un buen partido. Tilguat, por otra parte, se tomó unos minutos para dialogar sobre el caso de Maratón, quien está peleando descenso en el actual torneo. Para el chino, los verdolagas no descenderán. Es una situación muy difícil. O sea, yo tengo la posibilidad de hablar, yo tengo unos amigos ahí, yo le he dicho, a veces en el fútbol tenés que hacer la sencilla. Y la sencilla, ya más o menos, ya la gente debe saber qué hacer. Si no ganas, no perdés. Y sabiendo que un punto es un punto, uno es mejor que nada. Entonces, pero no creo que Maratón descienda. O sea, tienen un buen plantel, creo que tienen un buen entrenador. Entonces, yo te digo que va a ser complicado que desciendan. Ellos, al final, se van a levantar y por ahí pueden salvar tranquilamente la categoría.